Con historia, bueno, pues a estos chicos a quienes acabamos de escuchar, es una banda de Phil Rock chileno que está de gira por nuestro país presentando su nuevo material llamado Solar. Y bueno, conoceremos su propuesta, así que vamos a disfrutar de esta edición y al mismo tiempo recorreremos la historia, gran parte de la historia del rock de este país, el rock chileno, del cual hay mucho de qué hablar y disfrutar a lo largo de este programa y compartir, claro, con Dixon, quienes son parte protagonista de este movimiento. Bienvenidos, chicos, un placer tenerlos. Rapidísimo.
Madeline Cepeda en el sax, Rodrigo Ahumada en la voz y la guitarra, Claudio Salinas también en la guitarra y Guillermo Gutiérrez en la batería. Chicos, pues un placer. ¿Qué los trae a Guadalajara? Platíquenme un poco de este recorrido que están haciendo. Hola, primero saludar a ti y a todos los que nos están viendo. Estamos felices de estar acá. Estamos promocionando nuestro nuevo material, que es Solar. Son 10 canciones que muestran lo que somos, que muestran la evolución que hemos tenido. Es feel rock, es rock chileno, exacto. Y bueno, pasando por Guadalajara, dejando nuestra estampa, ¿no? Y queriendo que todos nos escuchen y que les guste este nuevo estilo que traemos. ¿Es la primera vez que vienen acá? La primera vez. La primera vez. Y están de gira por México, ¿verdad? Sí. ¿Qué ciudades estarán visitando? Comenzamos en el DF, luego fue ahora Guadalajara, Toluca y Tijuana. Perfecto. Tijuana, y Tecate. Sí. ¿Y qué tal los han tratado? Súper bien. Como decido en Chile, súper bien. Super. Sí, súper, súper. Ha sido un recibimiento acogedor, así que eso agradecemos mucho a los mexicanos acá. Perfecto. Oigan, pues platicando un poquito de lo que han trabajado, ustedes se forman en 2004 con otra propuesta, ¿no? Con un poquito diferente y luego giran a esto que es Dixon, que ya es rock. ¿Por qué feel rock? Yo leía por ahí que alguien que los admira, alguien que los sigue, los bautizó con este nombre. ¿Por qué es el nombre? Es que fue el proceso del cambio. Veníamos haciendo jazz y blues y veníamos bien concentrados en eso. Y quisimos armar un proyecto nuevo. Ya habíamos tocado en varios lugares en Chile, ya teníamos trabajado también un disco también de edición limitada habíamos hecho, relacionado con esta mezcla del jazz y el blues. Y hicimos este cambio y nos transformamos de Mr. Dixon a Dixon. Y en ese cambio, en las redes sociales, uno de los seguidores, muchos se enojaron, no les gustó el cambio, y otros sí estuvieron de acuerdo. Y uno de que estuvo de acuerdo le puso el nombre. Dijo que era sentir el rock de una manera diferente. Y por eso él lo mismo lo bautizó como ustedes hacen feel rock. Perfecto, pues oigan, vamos a seguir conociendo más de Dixon, pero bueno, también antes de irnos a un corte comercial, les digo, tenemos 3 discos de ellos para ustedes y 5 más de una banda que estará tocando con ustedes, una banda anfitriona en un evento que nos platicarán en un ratito más. Así es de que pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y hay que poner atención porque vamos a hacer un par de preguntas de lo que estamos platicando para que se puedan llevar los discos. Vamos a un corte y seguimos aquí en Ritmos con Historia.